Gracias. Galicia es ancestral y cuentan los marineros que hace tiempo se empleaba un arte de pesca que hoy ya no se usa, la rapeta. Camino y puedo imaginar sin ningún esfuerzo a los bueyes tirando entre sudor de esas redes casi infinitas que traían a la playa el pescado con el que sobrevivir. Hoy me parece que el esfuerzo deberá ser colectivo y aquí estaré, cual cómitre, ayudando a mi tropa. Soy Manuel Nores y armador. Desde 12 años que empecé a trabajar en la mar. Y a los 18 ya andaba de patrón. A los 22 años ya me hice armador. El mejor pescado que hay en todo Galicia es aquí. La sardina, el rape, la pescadilla, todo lo mejor. La mejor cigala es aquí. La rapeta, que son oficios de bajura. Ahora ya hay más de 10 o 12 años que no se tira. A mí me gusta todo, por desgracia, o por suerte. Me gusta el lenguado, la bobina, el rape, la merluza gallega, eso es lo mejor que hay. Y los mejores mariscos que hay es aquí, en Galicia. Malos tiempos para la vida. La pesca de la rapeta es una red que toda la gente de antes venían a tirar la rapeta a la mañana y a la noche cedo. Me han dicho también que antes se solía hacer con bueyes. Sí, que eran dos bueyes. Los que tiraban de las líneas. Sí, sí. ¿No? Era una cosa parecida, pero era lo harto. Ajá. Lo harto, los aparejos más y a mucho afuera. Y en Portugal aún se lleva. Entonces, la pesca sigue siendo su vida. Es que yo vivo de eso. No se ha jubilado. No, me voy a jubilar en el cajón de madera, ¿eh? Ahí sí. Pues nada, señor Nores, aquí le presento a otro grumete. ¿Cómo está, señor Nores? El señor Imanol Arias. Encantado. El señor Nores. ¿Qué tal, Nores? ¿Cómo está? Luchando, como siempre. De usted la orden de empezar. ¡Antonio! ¡A mí está, venga! ¡A modo! Esto es lubina. Unas robalizas, que son lubinas. Eso es la robaliza. La robaliza. Una lubinita deliciosa.